Desde las primeras horas de este jueves, el punto de vacunación del aeropuerto de Puerto Viejo lucía abarrotado. Padres de familia llegaron desde la madrugada para conseguir una dosis de la vacuna de Pfizer para sus hijos. Incluso hubo inconformidades. Horas después de haber ingresado, las filas parecían interminables y la espera angustiaba a más de un padre de familia. Estamos desde las 5:30 de la mañana en este son. Recién vamos por aquí. Es inhumano ver a los chicos, son chicos. No, muy malo. Una pésima organización, sobre todo cuando estamos hablando de los menores de edad. La concentración de la vacunación para menores en un solo punto generó el malestar de los padres, que consideran que el proceso debe retomarse como se anunció en principio, es decir, que las brigadas lleguen hasta las unidades educativas para evitar aglomeraciones. Habían dicho de que la vacunación iba a ser en los institutos, en las unidades educativas, pero ahorita se ven los resultados, el caos. Esto es demasiado. Si hubiésemos dado por escuela, todas las unidades educativas tuvieran la oportunidad de vacunar a sus chicos en sus propias instituciones. La alta demanda de personas llevó incluso al cierre de los accesos al punto, pues la cantidad de jóvenes superó la asignación de dosis, por lo que se procedió a contabilizarlos y solicitar vacunas para quienes se quedaron dentro del lugar. Nos han indicado que hagamos el conteo de cuántos tenemos para, en caso de verificar la necesidad, enviar la diferencia de las personas que ya están dentro de la explanada, la cual hemos procedido a contabilizar y a establecer un sello para guardar el control. Ingrid Saltos, vocera de vacunación del municipio, informó que el proceso será abierto una semana más, por lo que pidió no madrugar. La libre demanda va a continuar, que no es necesario aglomerarnos en estos 3 días, sino que podemos venir la siguiente semana. Mientras tanto, el proceso de vacunación a menores también llega a las zonas rurales del cantón a través de brigadas móviles.